¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a The Show del Básquet. Bienvenidos a un vídeo, Pablo. Videito de sábado muy fresquito porque traemos el segundo episodio del verdadero o falso y del tipo T. Es que ya hicimos uno hace ya meses, que la verdad es que estuvo bastante guapo. Ganó Pablo, pero hoy no. Hoy va a haber revancha por 1-0. Yo estoy preparadísimo para este reto, tío. Sí. 1-0, tío. 1-0, vamos. Eh, uh -huh. Partido de vuelta. Vamos a meter la intro y explicamos las bases del concurso. Vale. ¿Qué tipos de preguntas hay y demás? Mm. Vamos para es adentro. Muy fácil. Así que nada, chicos, fácil. vamos a ver. Tipo test Miren, y verdadero o falso en este vídeo de sábado súper fresquito. Lo primero, suscríbete al canal, amigo mío, suscríbete, que eres un crack, un fenómeno y tal, pero dale al botón de sí, suscribirse no, no. a la campanita, Jugón. compartir y todo lo que quieras. Y comenta si ah, has acertado X preguntas de ese claro. test. Eh, hay que decir que cada uno se ha preparado dos de tipo test y dos de verdadero o falso. En total hay ocho. Y, y claro, Pablo, eh, aquí básicamente el que acierte más, pues a gana, ¿no? No claro. lo hemos descubierto, América. Muy importante muy importante que la gente como has dicho participe en comentarios que diga pues yo he acertado esta 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 y esta claro yo solamente voy a responder las de carlos carlos las mías por supuestísimo no sabemos vamos se daba va por hecho pero no sabemos nada del uno de las de las, a ver si otro no, vaya, pero vosotros tenéis ocho para contestar porque no tenéis Así ni es. idea ni de las mías ni de las cuatro de carlos con lo cual tenéis ocho para, para contestar Podéis uh -huh. comentar, oye, pues esta no me la he sabido, me he sabido todas, soy un máquina, no me he sabido ningunas, no tengo ni puta idea. Bueno, pues todo este tipo de cosas son bien, bien, eh, bien bueno, son bienvenidas, mejor dicho. Vale, no bien sí. bienvenidas, no, bienvenidas. Bueno, como quieras, tío. Vamos. Como quieras. Eh, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por las de verdadero o falso? ¿Echamos Digo, un piedra, papel o tijera? tijera? Sí. Vamos Va a echarnos un piedra, papel o vale, tijera. Pe vale, pero empezamos con el, con el verdadero o falso. Vale, verdadero o falso. Vale vale. falso. vale, vale. Y el que Al... gane ahora del, del piedra, papel o tijera... Elige, Elige si el empieza que... leyendo pregunta o si empieza respondiendo Vale, venga, venga, va Una... Piedra, papel, no, no escucha, me... es piedra, ah. papel, tijera vale. Piedra, papel, tijera y lo sacas, venga vale. piedra, papel, <laughs> piedra, papel, tijera ¿Qué no Venga, va, otra, otra, Piedra, papel, tijera ¿Qué ha sacado? Cago en la puta, tío <laughs> Piedra, papel, <laughs> tijera, tijera. Vale. Oh. vale Vale, 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 elijo yo, elijo yo pues empiezo yo, Pablo. Empiezo yo. Vale, empiezas leyendo. Sí, empiezo leyendo yo. ¿Vale? penaltis. ¿Portería, portería, campo? ¿Porterías? ¿Qué portería quieres tirar? Yo quiero el lado derecho, quiero yo. Vale, Venga. Fondo La primera, a ver cuál el hijo de las dos. Venga, voy a empezar con esta que a lo mejor la sabes, ¿vale? Así empezamos. ¿La que te has currado, que me has dicho que te has pegado cuatro horas y no has dormido preparándola? Esa está en el tipo test. Ah, está en el tipo test. Vale, vale vale la primera a lo mejor puede ser facilita vale para, sí, para empezar de manera distendida víctor claver fue elegido antes en el draft que usman garuba verdadero eh. o falso y razona tu respuesta porque si no no tiene gracia pues va a estar ahí ahí yo creo va a estar ahí ahí eh, esto no me es caro es que esto si tienes los datos en la cabeza pues se sabe pero si no se sabe sí. es una aliada Pues repítemela. víctor claver uh -huh. fue elegido antes en el antes. draft que Usman Garuba. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Vale. Eh, Argumenta tu respuesta, ah. porque si no... Uf, bueno, ahora, mismo no ahora mismo no, no caigo. Ahora mismo no, no me suena, ninguno de esto, pero, pero me suena que Garuba fue un número tardí, fue segunda ronda del draft, creo, si no me equivoco. A lo mejor me estoy equivocando, no, no son... O sea, yo los drafts de la NBA... Pff, eh, me, me cuesta chapa, saberme ¿no? los, los picks Sí, no, no, me, me gusta Pero uf, luego ya la segunda ronda y tal Pues bien, lo han elegido en segunda ronda a Garuba Pues bien, pero igual mm. fue a final de la primera Y no caigo ahora Entonces pues por pura lógica Es probable que Claver luego haya sido elegido más tarde Pues es posible Pero por lógica hay más posibilidades Yo creo de que sea antes que después Verdadero Víctor Claver fue elegido antes en el draft Guzmán Garuba es verdadero, Pablo Vamos Enhorabuena Has acertado la primera eh, Tiene truquillo, ¿vale? Víctor Claver fue número 22. Sí. Y Garuba fue número 23. Ah, o sea que Garuba fue, fue en, en primera ronda. En primera en ronda, primera ronda sí. Joder. Sí, sí, Garuba fue 23 y Víctor Claver 22. O sea, estaba jodida. O sea, esta, que me has ido pero... a pillar, tío. Pero o sea, como me un ha sido un auténtico a pillar perro. Por completo, Me has ido a pillar. Yo no, perro. yo ya he hecho la del perro, que la sepas, eh. Sí, has hecho la del perro. Bueno, sí, pues sí. de momento voy ganando, ¿vale? 1-0. Vale, venga. Voy eh, con la primera mía. Uh -huh. y Rimau. Es el entrenador más joven actualmente en la Euroliga. Hostias. ¿Verdadero vale. o falso? Eh, no sé exactamente la edad de Rugger Grimaud. Entiendo que serán 40 justitos, incluso menos o un poquito más. En la Euroliga, eh, espera que he hecho un vistazo rápido. Eh, de los de arriba. Mmm, hosta, a lo mejor con Saras o qué por ahí. Parecido. Mm, mm. Mm. Eh, es que estoy mirando la clasificación. Estoy mirando Estoy mirando es, la clasificación. Clasi está es, mirando es, el tío por la ventana. O sea, está sí. mirando a los chavales que oh, bueno, no, que estarán en el claro, colegio, digo, están no, jugando es que ahí. No puedo mirar la clasificación al uso porque estaría feo. No, claro, claro. Que estaría feo. Eh, buah, es que vaya liada, tío. Porque luego, por ejemplo, el de Las no tengo ni puta idea. Eh, de la Berlín no, porque es Israel González. Eh. Pff. Así ya voté pronto Podría ser verdadera, ¿no? Que Roger llegaremos es el más joven Pero pues seguro que me ha ido a pillar y, y me estoy dejando algún entrenador, tío en... Venga, va a decir verdadero, tío Va a decir verdadero, no me va a matar más la cabeza Dices que es verdadero uh -huh. Y yo te digo que es falso Como Falso la leche. La leche. Falso Venga, ¿quién es, Pablo? Pierri Pupa Pupet Pupot es pupet. el de lasuel, ¿no? El de Las Bell. Es qué del 84. Qué tío más perro, qué tío es del 84, más perro. Del 84. La, 84. la jodida. Tenía preparada esta, 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 la tenía preparada tío, testa. Yeah. Y te iba a decir, ¿quieres entrar más joven? Y te iba a decir, Grimao, ya sí que Vicious, Puppet, Puppet o no me acuerdo quién más. Ah, Catas creo que te iba a decir. O Mumburu. Yeah, no le he pensado más. en Catas también. Y, y digo, qué va, qué va. Si le digo Puppet, me asesinas. <laughs> va a ¿no? decir Puppet. Va a decir Puppet digo, claro, Si es... se la pongo de test, va a decir Puppet 100%. por he dicho: se la pongo de verdadero falso. Y le claro, Puppet a, es del 84. Fugio. Es del 84 y le Creo que es del 79 o del 76. No lo recuerdo, Hostia. lo que he mirado antes. No, eh, vale, vale. Pero, si, 5 años más tiene, creo. Eh, Puppet, oh, es que Puppet tiene 40 palos solo. O sea, ya. 84. O sea, es que esa, esa no me la sabía yo, tío. Bueno, de momento 1-0, Pablo, Voy no es eh. Que va Ay, a haber remontada. Eh, va a haber remontada. Eh. Voy a la, a la siguiente: ¿vale? De verdadero o falso, ¿no? Sí, verdadero o falso. Vale. Kemba Walker promedia más puntos que Rudy Fernández en Euroliga Hostia, Verdadero falso Joder Qué putada <risa> <risa> Aquí hay, hay doble rasero Puedo haber este ido joder. a pillar Puedo haber ido a hacer la del Para perro mí, La psicología inversa Verdadero Más Verdaderos. puntos, ¿no es? Sí Kemba Walker promedia más Verdaderos. puntos que Rudy Fernández en Euroliga ¿Sí, verdadero? Verdadero, sí. ¿Por dónde crees que rondan cada uno? están muy pegados los dos han jugado pocos partidos los dos porque Kemba Walker además está jugando pocos partidos últimamente Rudy ha estado mucho, mucho tiempo lesionado pero Kemba Walker a ver seguramente ahora será ahora será falso pero verdadero yo voy a decir verdadero porque creo que Kemba Walker pese a que está muy por debajo de lo que se esperaba y leía alguna cifra de que había en los puntos acumulados en x partidos era irrisorio o sea había metido muy pocos yo pienso que eh, promedia más mi duda ahora mismo me acaba de surgir claro es que Rudy ha jugado pocos partidos pero a lo mejor no es que ha jugado el promedio, al dividirlo por 6 partidos o 7, 8 que habrá jugado, no, no creo que haya jugado muchos más. Igual ha jugado más y tal. Pero a lo mejor la media es más alta. Pero bueno, ya que he dicho verdadero, me la voy a jugar eh, verdadero. Promedia más que Kemba que Rudy. Eh, o sea, que... se ríe, se ríe, cuidado. ¿De, crees que es mi... ¿De qué crees que es mi risa? De que has acertado. De, de que ya de que me has, has pispa un punto, o sea, de que he perdido ya un Es verdadero. ¡Oh! Qué tío Marrata! rata oh. Kemba Walker promedia 4,5 puntos Y Rudy sí. 3,7 Por ahí van los tiros Sí, sí Escucha, No había dicho 5 más de 5 puntos Pero vino, ¿eh? Podrías haber dicho Rudy Fernández Pero perfectamente, tío Yo creía que no en te pillaba, tío Porque a lo mejor yo, yo juego con la psicología inversa ¿Vale? De que claro, ya, tal, ya. Y, yo, y yo con la inversa de la inversa Con lo cual la, Está bien, está bien Pues eso, bien, eso este Kemba 4,5 Y Rudy 3,7 Que sí que es verdad que están pegados Pero en guarismos de tan pocos puntos sí. Aún le saca Kemba ¿Cuántos Walker ¿Cuántos partidos ha jugado cada uno? No se sabe Pues o... eh, Te lo pues ahora mismo no lo sé, pero sí que es verdad que Rudy a lo mejor ha jugado más de 10, pero, vale, vale. pero no, no mucho vale. más. Vale, bueno, esta me vale. la juego, eh. Fua. Voy con la mía. Uf, ya me aseguro el empate si fallas. Ya ves. Allá voy, eh. Con 6 asistencias y media por partido, Facu Campazo es el máximo asistente de esta temporada en la Euroliga. A día 22 de marzo de 2024. Esto lo están viendo el 23, pero estamos grabando el 22. Seis con cinco asistencias, el máximo. Buah, vaya tela, tío. Vaya te he tela. metido el, da, el datín. Para que pienses bien. <laughs> Qué tío más perro. Claro, ¿qué asistentes hay en esta Euroliga? Eh, se me viene a la cabeza Lorenzo Brown, que es un Joder. tío que suele dar bastantes pases. Spanulis. Como que Spanulis, hijo. Pero es no me jodas, ya que me mete te el te all, all time, ¿sabes? Que te sirva tirando, que sabes? te Eh, vale, vale, menos mal. Eh, vale, de los es que tú me estás haciendo preguntas como para pensar ahora mismo en todo el mundo, tío. Porque con los entrenadores, igual. Eh, claro, de la zona de arriba, eh, entiendo que Facundo Campazo, eh, de Mónaco, nadie. Fenerbache, oh, Calaces, no creo. Eh, Panathinaikos nada. Eh, buah, podría ser, ¿eh? No, Cody Miller McIntyre. Ojo, ¿eh? Ojo. 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 ¡Ojo! Claro, Estaría entre Cody, Lorenzo Brown, Facu Campazo... Eh, es que seguro que hay algún retraso de la zona de abajo, tío, que no conozco y de repente está haciendo seis y pico pasos. ¡Paris League! <laughs> pa eso te iba a decir. ¡Está Paris, Paris Lee. Lee con 15 por partido! Uno. Te <laughs> me imagino, macho. Hostia puta. Eh, hostia, no lo sé. Eh, del Salgris entiendo que nadie tampoco. Olimpia, costumas, más World Cup... No. Eh, Bayer tampoco, F no. Uh -huh. va a decir verdadero, tío. va a decir verdadero. Bueno, espera, espera, espera. No, caro, caro, espera. Que tengo que discurrir entonces quién si es Lorenzo Facundo <laughs> o Cody Miller. Buah, es que la de Cody es una aliada, eh. Porque Cody ha dado muchos pases. Ha dado pases, ha dado pases. Y Lorenzo seguro que está lo callado. Ha, ha también, dado pases, eh. ha dado pases. Eh, 6,5 es lo máximo. Es que si, más de 6,5 son muchas, tío. Eh, es que estoy discurriendo mucho porque si fallo esta la he liado ya. Es muy sí, difícil. hombre, si no lo voy a, Si, si pues tienes todo el tiempo que quieras para pensar, Carlos. O sea, simplemente te, luego cortas un poquito. Eh, lo único que tenemos examen luego. Eh, vale, vale. vale vale sí, <laughs> A mí tengo. me da igual, ¿eh? Yo, o sea, lo, lo llevamos bien, Carlos. O sea, nos podemos quedar vale. aquí toda la mañana si quieres. Escucha, mira. contarle que estés seguro de tu respuesta, tío, yo hago lo que quieras. Si hace falta, no voy al examen. Vale, no estoy ni de coña seguro, ¿vale? Pero digo que es verdadero. Esa es tu respuesta final. Pues mi respuesta a tu respuesta es que es falso, tío. ¡Falso! ¿En serio? ¡Cody! ¡7 con 3. ¡Cody! ¡7 oh con 3. Además, fa easy, eh. Easy. O sea, holgado, holgado, holgado. Oh, holgado. ¡Qué desastre! Cody, tío. ¡Cody, Cody, Cody, Cody! ¡Qué desastre! Como no me, lo... me ha gustado el datín, eh. El datín, yeah, el datín. El datín te ha vuelto a eso, loco, eh. Y eso que lo he discurrido bien, porque he pensado sí, en los sí. jugadores, tal. Pero es que, tío. Es el que... Ponerte el datín en la pregunta ha sido un claro acierto, por mi sí. parte. La es que verdad que sí. Ahora solo me queda Pablo pillarte en las dos siguientes. Sí. Eh, y yo acertar las dos siguientes, que es bastante sí. difícil. Eh, vale, vamos a hacer el tipo test. Eh, voy a empezar con la. Uf, claro, porque si me aciertas esta, eh, ya estoy fuera, ¿vale? Entonces voy a empezar con la difícil. Vas a empezar con la difícil. Uh -huh. Vale. Porque la otra, si la sabes, es, es probable que la sepas, ¿vale? Vale. Pero si no la sabes, puedes dudar mucho. Vale, pero si sí, no estoy mirando nada eh o sea, no estaba preocupes. que estaba marcando en mi documento de mis preguntas que sí, de las sí. de test no me había marcado cuál era o sea no me había marcado cuál era la, la, la verdadera o sea, la, la <laughs> está, está muy bien, está está. Muy bien. Vale. en toda la ACB cuántos campeones de la nba hay Hostia, puta. <laughs> a Hostia, ninguno joder. b uno c dos d cuatro hay que decir que lo he comprobado, ¿eh? O sea, he estado mirando plantillas, jugadores que han estado en la NBA, qué equipos están, o sea, que está bastante comprobado. A ver, a ver, a ver. Puedes nombrar Campeones jugadores que se te vengan a la cabeza, tal? Campeones de la NBA, has dicho, ¿no? Uh -huh. Ninguno, uno, dos o cuatro. Ninguno, uno, dos o cuatro. Tres por lo que sea, no. Eh. Joder, esto es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado, sí. A ver, voy a empezar a tirar <laughs> nombres. A ver, venga. Ronion Kuruks, yo creo que no ha sido campeón. Jesoñano, yo creo que no ha sido campeón. Musa, yo creo que no ha sido campeón. Chacho no ha sido campeón. Rudy no ha sido campeón. Eh, diría que por abajo McElmore tampoco ha sido campeón. No, estaba en Houston. No, yo creo que no estaba, no ha sido campeón. ¿En Houston. Estuvo en Houston, Ben Mackelmore, ¿no? Sí, sí, pero estuvo más equipos. Ya, ya, sí, sí, tira, tira. Eh... <laughs> a mí no me. A mí no me la haces, si No, digo, como, o sea. como quieras, como quieras. Eh... A ver, a ver, a ver. Más equipos de la tabla. Mm, mm. <laughs> Joder, me estás jodiendo. Me estás jodiendo bastante <laughs> en la mañana. Eh... Marcus. Jo... Uf. No, pero Marcos Jornas no estaba en Denver. Eh... Joder. Eh, tampoco me voy a extender mucho, eh. voy, a, voy a tirármela no, rápido porque si sino... no. No, como quieras. No, discurre, discurre. Porque. <laughs> ¿Para dónde Ibis sí que estuvo en la NBA? No me acuerdo. O sea, no tengo ni puñetera <laughs> idea de si ganó la NBA o no, tío. Eh. Buah. Buah. ¿Cuántos campeones de la NBA hay a Bari Parker? Yo diría que no ha ganado la NBA. Milwaukee, Boston, Chicago, creo que estuvo. En... Eh... Me estás jodiendo la vida, tío. Eh, a, ver, a 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 ver. Hostia, esto, esto, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Luego lo cortas, luego lo cortas si quieres, pero... Esto es no, 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 no. Que creo, creo que la gente te vaya a sufrir, Pablo. No, porque además ellos pensarán mientras tanto. Mientras tú piensas, la gente está pensando también. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Eh, venga. Yo también me da... Esto es tremendo. Bueno, espérate. What? Haynes ¿no? Just, justa, justa sí. tampoco. Yo diría Yo diría que ninguno Tu respuesta es ninguno ¿Estás seguro, Pablo? ¿De que es tu última respuesta? No, no estoy ni mucho menos <laughs> No estoy ni mucho menos Estoy bastante lejos de estar seguro Pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? Esto también forma parte del juego Es que seguro que hay algunos por ahí que ganó el anillo de Milagro en vale Diez Me imagino pero nada, nada. ¿Ninguno, Pablo? Ninguno. Pues hay, en la CB actual, hay un campeón de la NBA. Lo sabía. Estaba a punto de decir uno. Michael Moore ha ganado la NBA. No. Te has dejado, por ejemplo, a Will Barton, que podría haber sido perfectamente. ¡Holo, holo! holo No había no debutado. ¡Holo, qué perro! No es Will Barton. Will no vale, Barton. Vale. ¡Es Osa! Con los <laughs> Warriors de 2022. Joder, no! ¡No! no. Chris Chiosa, ¿eh? Si se te, si te llega a ocurrir Chris Chiosa, habrías dicho que es campeón de la NBA. Se me ha ocurrido Hogwarts. Ya. Yeah. No, 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 es que sabes lo que pasa. Que como, es que pasa sin pena de gloria por amaritar los partidos. Entonces yeah. es como que no... Al pensar en Vasconi no se me ha ocurrido Kioza. Claro. Y eso que ayer jugó. Chiosa con los Warriors en 2022, en la... Sí, sí, de sí, sí. Y tal. sí, yo creo que me la habría jugado que si, si, me, si me hubiese ocurrido Kioza... Si me preguntas, ¿Kioza es campeón de la NBA? Yo digo, hostia, pues igual sí. Ya. Yeah. ¿Te ha gustado? Escucha, he estado mucho rato mirando plantillas, jugadores que han estado... Me he metido luego en Basketball Reference para comprobar que Pero no Teníamos que haber empezado por esta. Te habría dado moral para las siguientes. Ahora ya... Ya, tío. Ya. Bueno, bueno. bueno, yo tengo... Yo sigo teniendo presión ahora en Pregunta Preguntas. O sea, sí, bueno. sí, sí, sí. Yo ahora te voy a tirar una sencillita. Bueno. Son las dos igual de sencillas, yo creo. ¿En cuál de estos dos... E... Uf, espera. ¿En cuál de estos equipos...? ¡No! ¡No! ¿No? ¿No? Ha jugado Saras Vicius como jugador. A, Maccabi Tel Aviv. B, Golden State Warriors. C, Armani Milan. D, Fenerbahce Vale. Ehm... Creo que en, en los Warriors creo que se ha jugado. En Fenerbahce me parece recordar que sí, y estoy entre Maccabi y Milán. Eh, a, lo mejor ha jugado en, a lo mejor no ha jugado en Fenerbahce y me la estoy jugando. Es no ha jugado, ¿verdad? Es no ha jugado. O sea, hay uno de estos cuatro equipos en los que no ha jugado y hay tres en los que sí. Claro, la cosa es que en la era Saras, eh, yo no sé ya mucho la Euroliga, pero me están veniendo flashazos de Salas con camisetas. Me podría sonar más eh, que haya jugado al Maccabi que en Milán, por ejemplo. En Milán, la verdad es que no me, no me está sonando nada. Eh, a lo mejor me estoy colando, ¿eh? Mm... Yo creo que en los jugadores casi seguro que ha jugado. Creo que es para meterla ahí en plan trampa. Eh... Fua, tío. Pero a lo mejor sí que jugó en Milán. Vete a la porra, tío. Eh... Voy a decir Milan, tío, porque no tengo mucha idea. Voy a decir Milan que creo que no ha jugado allí, en el equipo milanés. Correcto, correcto, oh. correcto, correcto. Oh. Los Worrios le he metido de última hora. Había puesto para Paratineicos, pero digo, es muy fácil. No uh -huh. parece Neikos sí que habría dicho. Very que... easy, very easy. Digo sí, sí. Warriors. O sea, no... eh, Milan, cuando... Milan. cuando jugó. Varios años, varios años. Varios años, años, ¿verdad? años. Sí, uh -huh. sí. sí. Eh, bien, 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 bien. 2-1, tío, 2-1. Oye, Uf. estás como. Estás que lo petas, tío. ¿Pasa o, que sea, que tengo... o sea, si te la lío ahora en la siguiente. Eh... O sea, tú tienes que liarme en la siguiente y acertar la siguiente de la siguiente. Cuidado, O sea, cuidado. esto es jodido Cuidado que tienes es que ahora mismo tienes que seguir con la racha. Claro que ya. sí, claro que sí. Vale, eh, ahora es pregunta: que si la sabes, eh, la sabrás, ¿vale? Vale, pero si no, puede ser realmente difícil, ¿vale? ¿A qué equipo ACB sí ha entrenado Ivonne Navarro? Ya sea como primer entrenador o como técnico. Vale. Dale, ¿Vale? Dale. ¿De estos cuatro? ¿Como primer entrenador o como? O como técnico, simplemente en el staff. En el staff. Vale. ¡Que sí! ¡Que sí! Vale. A. Valencia Basket. B. Estudiantes. C. Guipuzcoa Basket. Y D. Gran Canaria. Hostia. ¿No te la sabes? No. Eh, a ver... Sí, sí o sea... Vale, sé, que vale. hasta, sé que estuvo en el staff. Estuvo en Murcia, estuvo en Andorra, estaba en Unicaja, estaba en Vasconia. Y supongo que me dejo por el camino. ¿Te lo repito si quieres? Sí, por favor. Eh, Valencia, Estudiantes, no. Guipuzcoa Básquet y Gran Canaria. Y ya que Valencia Básquet, ¿no? Jodida esta, ¿eh? Claro, si no, si no te la sabes. Es, me la voy a es... jugar con Guipuzcoa Básquet, tío. Por dirección, ¿eh? ¿no? Es que no me suena Valencia Básquet. ¿No es fuera. Por supuesto de primer entrenador no ha estado, o sea, Claro, seguro. la cosa es que si te llegaba a decir de primer entrenador habría sido más fácil. Sí, Murcia porque ha entrenado cinco. cinco equipos. Venga, te voy a decir Gipuzkoa Basket, tío. Va. Gipuzkoa Basket. La respuesta Pablo es Gipuzkoa Basket. No. No es Gipuzkoa. Valencia, es Valencia. Es Valencia Basket. Lo sabía, tío. Te voy a decir, estuvo como entrenador ayudante desde 2011 hasta 2013. De Paco Olmos y de Perasovic. Lo sabía, Tim. No sé por qué. Cuando has dicho staff, o sea, como staff, me sonaba que había estado en Valencia de staff, o sea, de, yeah. de ayudante. Pero... Claro, esto es lo que te he dicho. Si te la sabes, eh, la sabes. Y si claro, no, claro. es una liada. He tirado de Guipúzcoa Vázquez porque como estuvo en Vitoria y tal, pues cerca a Gipuzkoa. Estudiantes porque puede haber sido sí. perfectamente. Y luego pues otros dos, o sea, Valencia y, y Gran Canaria. Sí, sí, no, no. Estaba bien tirada, estaba bien tirada. Valencia, en cuanto me lo has dicho la primera vez, la he descartado y conforme han ido, han ido pasando los segundos, he dicho. Ya, ¿tú lo has eh. pensado, ¿no? Alguna vez que ha ido a Valencia ahora o recientemente Ivonne Navarro. Me sonaba haber leído alguna declaración ya. al respecto, pero. Pff, no, 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 no. me, no, me no, la he muy, muy difícil. La ¡Guau! última. Pues yo estoy ahora mismo sobre las cuerdas, tío. Sí. Yo Voy estoy muy un tranquilo, técnico, ya ¿eh? con mi inicio de partido, con la primera parte que me he hecho, ya me había asegurado el empate. Ya, ya, ya. Vale, vamos, eh. ¿Cuál de estos cuatro jugadores no está en el top 5 anotadores de este curso en Euroliga? No está en el top 5 no anotadores. No está. Shane Larkin, Marcus Howard, Keenan Evans, Nicola Mirotic. Vale, estamos hablando de promedio de puntos, entiendo, ¿no? Sí. La si cosa escucha es que a la me... gente una especie de ruido raro, es mi puta mesa. O sea, que, que, es, <laughs> vale, que es, vale. cruje. Ah. Vale. Eh, vale, de promedio de puntos. Eh, Sin larkin, eh, Marcus Howard, Keenan Evans y Mirotic. La cosa es que Mirotic ha jugado pocos partidos, pero los que ha jugado ha metido siempre más de 15 puntos fácil. Sí. Kinan Evans promedia muchos puntos seguro, porque siempre que juega el tío se la saca. De hecho, fíjate ayer contra Vasconia. Eh, Mar Marcus Howard, tengo el dato de que promedia 16,7, porque lo miré ayer. Y Shane Larkin me despista, tío. Claro, es en el top 5. ¿Cuál cinco, de estos sí. no está? No está. No está en el top 5. Me suena de que ha habido partidos de Shane Larkin de desaparecido, de a lo mejor de meter 8 o 10 puntos, pero ha habido otros que han metido más de 25, por ejemplo. Eso te iba a decir. Eso es una putada. Eh, claro, yo creo que Mirotic puede estar puede estar porque son lo que te he dicho los que ha jugado o los ha jugado muy bien siempre Howard tiene que estar y Keenan Evans está va a decirte um, Shane Larkin como respuesta final y definitoria correcto bravo ¡Wow! Carlos Peitivy ha remontado las 7 no, horas claro. la noche en vela buscado <laughs> los anillos de jugadores ACB ha dado su fruto chicos oye Vamos, congratulations empate. Carlos Peitivy empate técnico tío el trabajo da sus frutos. Ahora tendríamos que poner un vídeo de estos de ir a Topuria, ¿no? Eh, sí. Soñar, crear realidades. Yo lo, Yo soñé. lo, soñé. Yo lo soñé. Carlos Peití entrando a su habitación y por la mañana grabar el verdadero falso. Yo lo soñé. Yo lo soñé. Yo lo soñé. Eh, has estado bien, tío. Has estado muy fino, ¿eh? Porque no era bien, no era fácil actuar bajo presión. No era fácil. Ya. Me la has eh, metido con el tema de Ibon Navarro. Me la has metido con el tema de Ibon Navarro. Eh, con me esa me la he jugado, porque... Me la has jodido, me has jodido mm -hmm. ahí. Y has, estado, has, has razonado muy bien con esto. La de Larkin estaba dudando, porque digo, igual también ya. él lo ha mirado para alguna pregunta. Y he dudado. Yo la de Howard, por ejemplo, para alguna pregunta, pero no, no sé qué nada he dudado. Sí que vi que la 16 Larkin viene. es el sexto, eh. Sexto, ¿verdad? Del, es el ya. sexto, sí. Y la de Minotic está bien razonada, ¿no? Son los, son los la... tres que los tres, o sea, Hogwarts, Evans, Mirotic, Baldwin y My James. Y luego ya, ya. sexto viene Larkin. Ya. El orden no lo sé, creo que My James es el primero, Baldwin uh -huh. tercero, Hogwarts segundo, Evans cuarto, Minotic quinto y sexto va Larkin y luego las de ellas y que bicius, pues digo pues igual se la sí. se la en vaino, pero ya. complicado vale pues de momento eh, tú vas con uno y medio yo con cero y medio si te parece vale, ¿vale? Y ¿Te, ya gusta, el... te gusta te gusta de no quedarte con el casillero a cero no 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 no, no hombre vale. porque joder para algo de remontada para vale, vale. la remontada podemos que hacer preparado. si no no cada cada victoria son dos puntos y un empate uno pues tres uno Vale, vamos 3-1. Vale. 3-1. Tú asoma un empate y otro y luego la victoria del otro día, pues 3-1. Vale, o vale. sea, y para el siguiente, si gano yo, iríamos 4-3, por ejemplo. No, porque son dos puntos por victoria, tío. A dos puntos por victoria, vale, vale. Claro, hombre, si no llevo yo cuatro, Jaimito. Ahora, sí, 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 si sí, no sí. llevo yo cuatro. Que somos, de letras, <laughs> no, somos de eh, Vale, pues haremos episodio también de vale. desempate, eh, vale. porque esto es un formatín que mola. Dejanos en comentarios cuántas habéis acertado de las ocho, que creo que este Importante. episodio han sido bastante difíciles en comparación con, sí. con el anterior. Hemos aprendido, Pablo, no hemos sido esta vez más perros que, que nadie. Sí. Y poco más, Pablo, que la gente disfrute de Semana Santa, que disfrute del fin de semana, que la semana que viene estamos activos igualmente. Nada, jornada CB el lunes. Uh -huh. eh, y y sobre todo ya pf, estamos ya como quien dice en recta bueno como quien dice no estamos en recta final de Euroliga vendrá play-in vendrán los playoffs yo creo que la, la semana que viene el vídeo de Gessoña lo haremos sí y yo creo que también podremos hacer ya un vídeo antes del jueves de las cuentas no, no sé qué te parecerá pero las cuentas del Vasconia sí. sobre todo del Valencia Podría de Vasconia e incluso del Barça En función de lo que haga esta tarde Y se pueda ir tal Para Pues para lograr Pues el objetivo del play-in O la segunda plaza al Barça o, uh -huh. o lo que sea El Madrid creo que ya es Matemáticamente primero De, aburre, de liga sí. regular Porque, porque no le sacan 4 al cinco. segundo o 5 Sí Y, y, y pues eh, quedan 3 jornadas O 4 sí, sí. Así que eh, Del Madrid no haremos cuentas Porque están muy claras Pero Así es, es. del resto Haremos alguna cuenta Vámonos Carlos Venga Petrini. pues chicos Cuidados el Chao, chao, chao